antes que nada agradecerles a todos su presencia. Cada uno de ustedes, la presencia de cada uno de ustedes ha sido pensada y si están acá es porque son importantes para nosotros, persona por persona, mesa por mesa. Cada uno tiene una importancia muy grande en nuestros corazones y es por eso que les agradecemos que estén aquí. Segundo, agradecerle a nuestras familias, a nuestros padres, porque sin ellos esto quizás no sería posible. Nos han apoyado en todo este tiempo de preparación de la boda. Gracias por su apoyo a nuestros padres, a mis papás de Luis, a mis suegros, porque han sido un apoyo para nosotros en todo sentido. Y agradecer sobre todo a Dios, que es el que es el hacedor de todas las cosas y es el que ha hecho posible esta unión, ¿no? Y creo que una vez con Luis, siempre lo conversamos, Dios nos juntó con algún propósito, ¿no? Y Dios no junta personas, sino junta propósitos en la vida. Luis es la mitad, es ese rompecabezas que calza exactamente mi vida. Él es, yo creo que los polos opuestos sí existen, porque él es el soporte en muchas áreas de mi vida que yo carezco y él la fortalece. Y quiero agradecerte por eso, por ser mi fortaleza en esas áreas que yo quizás soy débil, pero tú eres la fortaleza de mi vida. Y es por eso que yo me siento muy orgullosa de tenerte como esposo y te honro por eso, porque sé que me estoy yendo a casa con un gran hombre, un hombre con un gran corazón, servicial, con un hombre de su casa, muy difícil de encontrar en esos tiempos, un chico de su casa, así lo conocí. Y así, y me lo llevo feliz así. Y la verdad es que es la verdad. Y yo le agradezco mucho a sus padres por la crianza que tiene Luis, porque todo eso viene de casa. Eso viene de casa y es por eso que yo siempre voy a estar agradecida con sus padres, porque pues Luis es el reflejo de lo que viene de casa, ¿no? Y sé que así como él honra a sus padres, también me va a tratar como esposa. Y no he podido elegir el mejor hombre para compañero de vida que Luis. Te amo mucho. Señorita, la palabra de Brindis a cargo de Luis. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradecerles a mis padres, a mis hermanas, a su David, a su Nora, a mi esposa, a mis primos, a mis tías, amigos de trabajo, amigos, a mi amigo de Sandra, a mi cuñado, a mi amigo, Sergio, a todos presentes en general. Agradecer mucho al pastor, sobre todo al pastor Gary, muchas gracias por estar presente, le agradecemos enormemente. Estoy muy feliz, acompañado aquí de los seres que más quiero y considero en mi vida. Gracias por su asistencia. Estoy muy feliz, agradecido por su asistencia, por esta ceremonia. Y como dijo Chiquita Bella, a mi esposa, no solo yo conozco cómo es Sandra, en el fondo del corazón, y es una mujer muy noble, muy bondadosa, y eso lo valoro mucho. Te amo, mi Chinita. Yo sé que vamos a lograr muchas cosas. Es un camino muy largo de enseñanzas, pienso, me imagino, caídas, pero hay que pararse, hay que luchar y hay que seguir. Entonces, muchas enseñanzas nos va a dar. Y bueno, sin más, como dijo algún día, recuerdo mucho esto del reverendo Martin Luther King hace muchos años, que dijo, I have a dream, yo tengo un sueño. Pero en este caso, mi Chile y yo tuvimos un sueño y ahora se hizo realidad. Gracias.